Aquí hay una situación bastante compleja que ya la dimos a conocer. Afortunadamente el señor alcalde y el señor gobernador nos han prestado atención y han apoyado nuestra gestión que iniciamos para mitigar esta problemática que si no le prestamos atención puede ser catastrófica. ¿Ya se acordó el apoyo con más maquinaria, se acuerda para atender lo que se está presentando hoy en la Sí, mesa? queremos resaltar esa parte. El señor alcalde nos deja la maquinaria, el banco de maquinaria, que son dos retroexcavadoras, dos pajaritas y cinco volquetas por 3 días. Después de los 3 días, o sea, después del jueves, ya quedaría una retro y tres volquetas y una pajarita. También van a colaborar todos. Con la comunidad ya le dijimos que cada cual tenemos que aportar la parte de combustible, en la parte de alimentación y otro sería el trabajo. Apoyo por parte de la gobernación. Sí, claro, sí, la gobernación nos aportó combustible, nos ha aportado los plásticos, nos aportó 5 millones para la alimentación de estos días y bueno, y estar pendiente acá, han estado al frente, sí, señor. Gracias al señor gobernador, doctor Renzón Martínez y al alcalde, doctor Juan Cuenza.